Para abrir este acto hemos disfrutado de unos picayos, el tradicional baile que inicia cualquier actividad tradicional en Cantabria o que iniciaba las antiguas manifestaciones de cualquier tipo. Y ahora vamos a ver una danza de palillos. Thank you.
baile tradicional de palillos, que también asemeja el baile de guerreros con espadas. Hemos visto otras versiones. Danzas de la tradición de Cantabria, y hoy estamos disfrutando aquí en la celebración del Día Nacional de Cantabria, organizado por el grupo Cantabristas, cantabristas.com, en Puente San Miguel, cuna de lo que fue la provincia de Cantabria allá 200, 300 años atrás. Este escenario ha sido protagonista durante muchísimos años, grandes festivales de folclore, cuando el folclore estaba apoyado por parte del gobierno de Cantabria. Y aquí hemos disfrutado verdaderas maravillas. En otros tiempos que nos remontan más de 10 años atrás. Del trepeletre, baile típico de la zona de poblaciones. Baile que se caracteriza porque cada mozo baila con dos mozas, organizando así un triángulo de baile. Thank you.
Bueno, pues agradecer a la agrupación folclórica Valle de Camargo nuevamente que ha tenido bien acompañarnos. Hoy para nosotros era muy importante, también porque pensamos que este tipo de actos pues también tienen que servir para promocionar o para promover la cultura de Cantabria, que desgraciadamente pues tan pocas veces tiene su espacio en actos públicos y demás, ¿no? Bueno, en primer lugar quería excusar la ausencia de Ana Po, que no ha podido estar con nosotros hoy, que ha sufrido un pequeño percance sin ninguna gravedad, pero que le impide poder intervenir en el acto de hoy. Bueno, desde aquí simplemente mandarle un saludo, esperar que se recupere pronto y también pediros disculpas porque no haya podido estar hoy aquí. Bueno, estamos por segunda vez, como decía al principio, no sé si se me entiende bien, ¿sí? Más o menos. Vale. Estamos por segunda vez en este acto político de cantabristas con motivo del Día Nacional de Cantabria. Esta vez no frente a la Casa de Juntas de Puente San Miguel, pero bastante cerca, y reivindicando y conmemorando aquellos acontecimientos del año 1778 y en conjunto la lucha del pueblo cántabro por nuestro autogobierno. A pesar de todo, tenemos la suerte de poder estar aquí hoy celebrándolo con estas medidas de seguridad, manteniendo la distancia en una situación un poco extraña, a veces un poco difícil, pero en definitiva unidas y unidos pues en este entorno que de alguna forma nos conecta también con nuestra historia y nos hace entender que somos parte de un pueblo que tiene raíces muy profundas. Por estas calles de Bárcena la Puente y de Puente San Miguel, hace, pues serían ya 15-20 años, recorría las calles una manifestación de Concepto, Sergio lo sabrá mejor que yo el tiempo que hacía de aquello, estaban pues muchos compañeros que algunos nos acompañan hoy. Estaba Sergio, estaba también Luis Ángel, estaba por ejemplo Félix Portilla, que ya no nos acompaña por desgracia, y tantos otros. Aquellas manifestaciones de alguna forma forman parte de la historia del cantabrismo y también por eso de la historia de Cantabria. Y yo creo que es importante que tengamos en la memoria pues, lo que nos precede. Algunas personas que estamos en Cantabristas somos personas más o menos jóvenes, pero sí que tenemos siempre presente que somos la manifestación actual de algo que viene de mucho más atrás, de un pueblo que está vivo, que ha sido fraguado por gente que también ha defendido esta tierra durante muchos años y mucho antes la justicia social, etc. Y somos en gran medida continuación de todo aquello. Y creo que el Día Nacional es el mejor contexto, el mejor entorno para poder recordarlo. El 28 de julio representa la lucha de Cantabria por su autogobierno. Hoy seguimos, por suerte o por desgracia, teniendo que defender el autogobierno de Cantabria. Y autogobierno, para nosotras y para nosotros, significa responsabilidad sobre lo nuestro. Significa defender los intereses de Cantabria en el largo plazo. Aquí se logró la autonomía luchando. Lo dijimos el año pasado y lo diremos todos los años que haga falta. Se logró luchando con esfuerzo, con inteligencia, con dedicación, con generosidad, con movilización popular. Y hay que poner en valor la lucha de la gente que lo hizo posible. El esfuerzo de las generaciones que lo hicieron posible. Hay que avanzar también y profundizar en el autogobierno. Y desde Cantabristas queremos contribuir a que la sociedad cántabra sea cada vez más consciente de la necesidad de poder decidir aquí sobre los asuntos que son fundamentales para nosotros y nosotras. Queríamos también hoy tener un recuerdo a Lines Bejo, que desgraciadamente pues nos ha dejado hace muy poco y que bueno, creemos que ha sido un ejemplo de amor por la cultura y por el patrimonio de Cantabria, de sabiduría y una mujer imprescindible para la conservación de nuestro folclore y en general para entender la Cantabria actual. Desde aquí, pues todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento, y os voy a pedir también un aplauso para Lines Bejo por su generosidad y por su aportación a la cultura de Cantabria. Bueno, ayer estuvimos en Santander, ayer por la mañana, mostrando nuestro rechazo al anteproyecto de ley del cemento, también llamada ley del suelo, que está promoviendo la Consejería de Urbanismo y Obras Públicas de Cantabria, una consejería cuyo consejero es del PRC. Y bueno, estamos siendo insistentes en este tema porque pensamos que tiene que estar en el centro del debate político de Cantabria. Porque estas cosas, si no, estamos en el mes de julio, ya vendrá agosto también, y es habitual que este tipo de cosas, si no, pasen desapercibidas, pasen sin ruido, se toman decisiones que son trascendentes, que son importantes, y aquí nadie dice nada. Y nosotros y nosotras creemos que esa es la aportación que tiene que hacer el cantabrismo.
Tenemos que poner en la agenda los temas que son importantes para Cantabria y que se enteren de una vez, que se acabó la romería y se acabó el silencio. Ahora estamos aquí y vamos a poner en la agenda las necesidades de Cantabria y vamos a poner en la agenda los temas de futuro de este país. Y les va a molestar, porque bueno, tampoco nos hemos venido a molestar, no es el espíritu ni por lo que hemos sido cantabristas ni por lo que hacemos las cosas, sino que hemos venido para cambiar Cantabria, no para molestar, que es una cosa más difícil, pero también es más noble. Pero les va a molestar, porque, bueno, vamos a estar enfrente de cada despropósito que vayan proponiendo y nos van a atacar también, tarde o temprano, ¿no? Porque detrás de las caras que vemos y detrás de estos señores, estas señoras tan elegantes que estaban esta mañana paseándose por la Robleda, también hay, bueno, poderes económicos, intereses económicos, que son precisamente lo que están defendiendo ellos, ¿no? Tenemos la suerte, nosotros y nosotras, de formar parte de una fuerza social que recorre nuestra historia reciente, que trasciende más allá de nosotros mismos y nosotras mismas. El cantabrismo, afortunadamente, y yo creo que lo sabemos todas y todos, no es un partido, ni es una persona, ni soy yo, ni él, ni ella, ni nadie aquí presente, ¿no? El cantabrismo es una fuerza social, es una conciencia que se puede encontrar en cada rincón de esta tierra, en la conciencia de la gente. Y precisamente nosotras y nosotros tenemos que fortalecer, que contribuir a fortalecer esa conciencia, reivindicarnos como un pueblo diverso, libre, orgulloso, solidario, digno. El apego a la tierra, a lo que compartimos, a lo que nos es común, es el ingrediente fundamental del trayecto que tenemos por delante. Como decía antes, ayer estuvimos en Santander, en una concentración contra el anteproyecto de ley, y no puedo, bueno, sino hablar un poco de esta cuestión, porque vamos a estar bastante pesados y bastante pesadas con la cuestión de la ley de cemento, porque nos parece fundamental, y son cosas que además se disfrazan de técnicas, parecen cosas muy complejas, pero en realidad son cosas más llanas y más sencillas de lo que pensamos. El uso del suelo, la ordenación del territorio, es la base principal sobre la que se sustenta el modelo de desarrollo en Cantabria y en cualquier lugar. Hay dos vías principales que podemos tomar. La primera, seguir ocupando cada vez más suelo fértil, más tierra fértil, con segundas residencias, con chalets, con polígonos, con instalaciones mineras, turísticas, de ocio. Esa es una vía. Y la otra vía es conservar el suelo fértil, mantenerlo, que es un valor no solo en el presente, sino sobre todo en el futuro. Va a ser un valor importante. Además, en esa línea están gran parte de los países europeos y también las organizaciones internacionales. Desgraciadamente, el gobierno de Cantabria ya ha elegido hace muchos años la vía del cemento, la vía de seguir malvendiendo nuestra tierra, como refleja el propio anteproyecto de ley, y tienen la intención de seguir haciéndolo. Pero nosotras y nosotros no nos podemos resignar y conformar a ser meros espectadores de la destrucción de nuestra tierra. No podemos tolerar la extensión del modelo del ladrillo de la costa a todo el interior de Cantabria. En esta lucha contra la ley del cemento, que es en definitiva la lucha por la defensa del territorio de Cantabria, y frente al modelo del hormigón y del turismo masivo que han impulsado los principales partidos de Cantabria, esta lucha necesita el apoyo y la movilización de nuestro pueblo. Más allá del partido, más allá de la organización, tenemos que tomar conciencia de lo importante que es lo que tenemos por delante. Unirnos y trabajar para alcanzar el objetivo de parar esta ley. Está en juego el futuro de nuestra tierra, de un país que está amenazado una y otra vez por intereses especulativos y también por el centralismo. Por eso, este año hemos elegido este lema, que es defender la tierra para ganar el futuro, porque, bueno, además lo decimos encantado y porque no tenemos ningún problema en utilizarlo y en defenderlo y en visibilizarlo, y porque creemos que el futuro depende de lo que hagamos hoy, y porque la defensa de Cantabria hoy vuelve a ser necesaria, y la defensa de Cantabria hoy vuelve a ser urgente. Por lo tanto, tenemos por delante, como decía, algunos poderes económicos. Tenemos los grandes capitales, sus subordinados aquí, estos que le ponen la alfombra roja a cualquiera que prometa tener dinero, que están en la política a veces parece que para organizar la fiesta de cumpleaños de algunos constructores, ¿no? Y también, desgraciadamente, tenemos por delante los intereses de un Estado que pasa una y otra vez por encima de los intereses de Cantabria. Ya pasó con el fracking y ahora está pasando con otra cuestión que está sobre la mesa, que es el tema de la instalación masiva de grandes aerogeneradores en los valles interiores de Cantabria, de eólicos, de polígonos de eólicos más bien. Muchos de estos proyectos, algunos se están tramitando en el gobierno de Cantabria y muchos otros se están tramitando en el ministerio, el llamado Ministerio de Transición Ecológica, tiene gracia el nombre también, viendo lo que están haciendo, lo que están planteando, ¿no? También nos planteamos, nosotras y nosotros, cuál es la postura de los partidos del gobierno, de los partidos que sustentan el gobierno, no solo en Cantabria, también en el Estado respecto a esta cuestión. Creemos que sería conveniente y sería lógico
que tanto en Cantabria como en Madrid estos partidos dijeran claramente si apoyan la instalación o no de este tipo de instalaciones de aerogeneradores y de polígonos de aerogeneradores, por ejemplo en los valles pasiegos, por ejemplo en Campo, por ejemplo en los valles del sur. Y en caso de que no lo apoyen, esperamos realmente que no lo apoyen porque es una barbaridad, en caso de que no lo apoyen, que soliciten la paralización de estos expedientes, que son lo único que lo puede hacer posible, está en sus manos para hacerlo. Y el gobierno de Cantabria, en una tierra donde la ordenación del territorio es más bien desordenación del territorio, brilla por su ausencia, donde se fomenta la construcción de chalés y de instalaciones de todo tipo en suelo rústico, donde de alguna forma se quiere reconocer el derecho de cualquier veraneante a construirse un chalet de vacaciones donde quiera, como si viviéramos en el lejano oeste. Quiere empezar el gobierno de Cantabria a autorizar la construcción de estos parques eólicos a toda prisa y sin hacer ruido. Entonces, un tema común con la ley del suelo, sin hacer ruido. Y en esta cuestión creo que el cantabrismo también tiene algo que decir y tenemos la obligación moral no solo de combatirlo, sino también de alzar la voz y poner en la agenda esta cuestión para que se empiece a debatir y hablar de ello en Cantabria. Bueno, pero nuestro objetivo no puede quedar ahí. Tenemos también que plantear una alternativa. Se puede decir simplemente que no a todo. Tenemos que defender y desarrollar un modelo pues, para una Cantabria verde donde se pueda vivir, donde se pueda trabajar con dignidad, donde se garanticen los derechos de todas las personas. Una Cantabria que es posible también de ciencia, de innovación, de empleo de calidad. Y tenemos que apoyar y fomentar la creación de redes de cercanía, de producción y consumo local y también apoyar un sistema económico o fomentar un sistema económico que garantice el futuro para los pueblos y para Cantabria en general. Son cuestiones que están en la agenda de organizaciones internacionales y de países de nuestro entorno y desgraciadamente no están demasiado en la agenda de Cantabria y tenemos el deber de incluirlos también. Pero para eso tenemos que afrontar y superar algunos problemas que tenemos como pueblo en lo que se refiere a la autoestima, que parece una cuestión menor pero que es importante también, ¿no? Esta cuestión de la autoestima es importante porque aún hay gente que nos pregunta o se pregunta de qué vamos a vivir en Cantabria si no es del turismo y del ladrillo. Y también te planteas, pero bueno, ¿cómo podemos estar así a estas alturas, no? Si venimos de décadas de fracaso de ese modelo económico, de desindustrializar Cantabria, de haber mal vendido nuestra costa sin ningún beneficio aparente, ¿no? O sin ningún beneficio a largo plazo, ¿no? Con un modelo que nada más, quizá, que para ser un resort de vacaciones de los fijos de fuera, y yo creo que ya está bien, la fuerza que reunimos hoy tiene que servir para abrir un proceso que ya tiene que estar en marcha, para poner Cantabria en el lugar que nos merecemos, con la dignidad que merece. Ya está bien de vender nuestra tierra, ya está bien de hacer negocio con el futuro de nuestro país. Cantabria merece respeto y merece tener gente al frente que sea capaz de defender los intereses de la mayoría social. Porque no vale solo con ir a Madrid. A Madrid van 5, 4 a calentar el asiento y el 5 a hablar del AVE y a defender la unidad de España. Esa es la aportación de los principales partidos de Cantabria. Más allá de relatos, más allá de lemas o más allá de gestos, Cantabria merece representantes valientes que pongan en valor lo que de verdad somos y que exijan lo que de verdad necesitamos. Y sobre todo, Cantabria merece seguir avanzando en su autogobierno para dejar de depender de los caprichos de Madrid y de la injusticia y la ineficacia que caracterizan al centralismo. Aquí, compañeras y compañeros, se logró la autonomía luchando. Aprendemos de aquello y lo agradecemos cada 28 de julio. Pero también decimos, niños y niñeras, las hijas e hijos de aquello, casi 40 años después, no nos conformamos. Creemos que hay que seguir avanzando, que aquel estatuto de 1981 no recogió las aspiraciones del momento, aunque fuera un gran paso. Hoy decimos lo mismo que quienes lo señalaron entonces. Necesitamos avanzar para blindar nuestra financiación, para blindar nuestros servicios públicos. Necesitamos garantizar los derechos sociales. En definitiva, tenemos que defender Cantabria y los intereses de Cantabria a largo plazo. Y la expresión política contemporánea de la lucha de Cantabria por autogobernarse no es otra que el cantabrismo y no es otra que la defensa de Cantabria, que no es otra cosa, perdón, que la defensa de Cantabria y de su gente. Cantabrismo supone entender Cantabria también como una realidad dinámica, una realidad diversa, una tierra que tiene pasado, que tiene presente, pero sobre todo que tiene un futuro para todas y todos. Por eso también supone garantizar derechos, como el año pasado. Seguimos teniendo que denunciar, desgraciadamente, la irresponsabilidad de los partidos y de los principales partidos de Cantabria que siguen a día de hoy bloqueando la aprobación de la Ley de Derechos LGTBI. Porque ya está bien de excusas. Desde Cantabristas solicitamos a los partidos del gobierno que tienen la mayoría, al PRC que apruebe la ley y contribuya a garantizar
los derechos de todas las personas y al PSOE que deje de infundir desconfianza y bulos excluyentes en torno a esta cuestión, impulse junto a su socio de gobierno la aprobación de la ley. Porque desgraciadamente tenemos un gobierno rapidísimo para modificar la ley del suelo, pero extremadamente lento para garantizar derechos de las personas. Esa modificación, por cierto, de la ley del suelo, no sé si os acordáis, que era por la cuestión esta de la mina. No sé si alguien lo recuerda, porque estuve viéndolo en prensa y tal, y la era de humo la mina, porque no hay mina ni nada, ¿no? Afortunadamente, no sean 2.000 puestos de trabajo, no había nada, no había nada. Era humo, se desvaneció. Bueno, no quiero concluir esta intervención sin hacer referencia también a las circunstancias, es obligado, que hemos pasado, que estamos pasando actualmente, pero que hemos pasado los últimos meses, sin tener un recuerdo por parte de cantabristas, manifestar un recuerdo por parte de cantabristas a todas las víctimas de la pandemia en los últimos meses y también a todas las personas que han sufrido, primera persona, la lamentable situación que se ha vivido en las residencias, a las personas mayores que han tenido que pasar por todo esto en este momento de sus vidas, que han sufrido la soledad muchas veces, han sufrido el abandono, la irresponsabilidad de un sistema que invisibiliza y minusvalora los cuidados y que permite hacer negocio con la salud y el bienestar de una parte importantísima de la población. A la gente mayor hay que decirle que os debemos muchas cosas, que tenemos la responsabilidad de luchar por la sanidad pública y por el sistema de cuidados como junto a vosotros y vosotras, por un sistema de cuidados que sea público y de calidad, por unas residencias públicas y de calidad. Y en el día de hoy también nos gustaría agradecer a la Coordinadora Cántabra por las Pensiones, que ha estado manifestándose esta mañana a la vez que se celebraba el acto institucional en la Casa de Cultura, junto a la Casa de Cultas, que hemos acompañado esta mañana, por bueno, felicitarles y agradecerles por su lucha incansable por unas pensiones dignas para las generaciones actuales, pero también para las generaciones futuras. Tenemos que agradecerlo y que ponerlo en valor. Y quiero aprovechar también, ya concluyendo, para agradecer a todas las compañeras y compañeros que con trabajo altruista hacen posible que cada día pueda existir una fuerza política como la nuestra. Tenemos el mismo convencimiento, las mismas ganas, la misma energía y la misma ilusión, quizá más incluso, que cuando presentamos este proyecto hace ya un año y medio. Hemos aprendido mucho por el camino también. Y bueno, seguimos tratando de hacer política a partir de lo que pensamos y a partir de lo que nos dicta nuestra conciencia también. Tenemos, y eso es una realidad innegable, 1.000 desventajas respecto a otras fuerzas políticas, respecto sobre todo a las grandes fuerzas políticas. La mayoría impulsadas desde sedes en Madrid, todas ellas con mayores recursos económicos, mejor situadas también en el plano mediático, pero también tenemos algunas ventajas que nos hacen ser una fuerza política que va sembrando, recogiendo poco a poco, creciendo y paso a paso, con esa cultura de trabajo que creo que también forma parte de la identidad y de la forma de ser de la gente de Cantabria. Tenemos la ventaja de que defendemos lo que queremos y defendemos lo que de verdad consideramos justo, y eso nos hace ser creíbles también delante de la gente. Porque el que se inventa cosas, el que miente, creo que se nota, la gente lo nota. Y también tenemos la ventaja de decidir y de pensar desde aquí, pensar para Cantabria. Tenemos la cabeza en Cantabria y eso hace que bueno, nuestra aspiración simplemente sea ser una herramienta útil para la sociedad cántabra y para contribuir al cambio social en nuestra tierra. El camino que tenemos por delante pues es muy largo, es complicado, a veces también es incierto, todo lo vivimos día a día, es difícil. Sabíamos que poner en marcha un partido pues exige mucho compromiso, exige mucho trabajo, dedicación y sobre todo constancia. Estamos volcando nuestra energía en hacer lo posible y todo nuestro conocimiento en el proyecto y tratamos de hacer lo mejor posible. Pero es cierto que nos faltan cosas, sobre todo si buscamos plantear una alternativa en condiciones de disputar o para disputar el espacio institucional a las principales fuerzas políticas de Cantabria. Que eso es en definitiva lo que hemos venido a hacer. Necesitamos más compromiso, más gente, más apoyo a todos los niveles, abrir más ventanas que nos permitan llegar al conjunto y a la mayoría de la sociedad de Cantabria. El apoyo de la gente es una llave que nos abre muchísimas puertas. Esto yo creo que la mayoría de la gente se lo puede imaginar, pero es cierto, desde que esto empezó, muchos medios de comunicación nos han abierto las puertas, no porque seamos estupendos, no porque hablemos muy bien, no porque tengamos unas ideas maravillosas, sino porque teníamos gente detrás, veían que la gente lo apoyaba y le interesaba.
la gente nos abre puertas, es la única fuerza que tenemos y lo único que nos da ventaja respecto a otros partidos, ¿no? Está siendo fundamental para hacerlo posible, pero no nos podemos conformar con esto, ¿no? Este es un proceso también de empoderamiento, que perdemos de alguna manera el miedo a plantear lo que pensamos, lo que queremos para Cantabria y para nuestra vida. Y son ideas que compartimos con miles de personas en Cantabria, que esto también hay que ser conscientes. Perdemos el miedo y los complejos para hacer política, para confrontar nuestro proyecto y nuestras ideas con otras personas. Miles de personas están de acuerdo con lo que planteamos, porque es justo, porque es lógico, porque es necesario y es razonable, porque Cantabria cada vez más gente es consciente de que es necesario cambiar de rumbo, pero tenemos que tener la capacidad y la fuerza suficiente para saber responder a esta situación. Y por eso, para concluir, queremos agradeceros a todas y a todos vuestra presencia en este acto político de cantabristas en el Día Nacional de Cantabria, que es el segundo ya, pediros que nos ayudéis a avanzar porque os necesitamos. Como decíamos hace más de un año, cuando estábamos en esa primera campaña electoral, necesitamos toda la fuerza de nuestra tierra y la seguimos necesitando, la fuerza de la gente común, de la gente digna, que no se resigna a ver cómo hipoteca nuestro futuro y destruye nuestra tierra. Necesitamos llegar a cada rincón, llegar más allá de lo que llegamos, porque somos miles de personas los que pensamos que es necesario avanzar hacia una Cantabria mejor. Verde, viva, digna, justa, diversa, orgullosa de sí misma, orgullosa de su cultura, orgullosa de su patrimonio. Por eso lo necesitamos, porque creemos que es posible, real, plantar cara al modelo del hormigón y el turismo masivo, pero únicamente la fuerza de la gente lo puede hacer posible. Pero nunca podremos hacerlo solos y solas. Os necesitamos a nuestro lado, compañeras y compañeros, termino ya. Hoy celebramos el valor de quienes defendieron nuestra tierra aquel 28 de Santiago de 1778 y miramos al futuro de Cantabria con ilusión y esperanza. ¡Feliz Día Nacional de Cantabria! Defendamos la nuestra tierra para ganar futuro. ¡Viva Cantabria! ¡Viva! Thank you.